El gobierno de España anunció a través del Ministerio de Asuntos Exteriores que han iniciado la donación de 7.5 millones de vacunas a países de América Latina y el Caribe, que se distribuirán a través del mecanismo COVAX. Tras el acuerdo alcanzado entre AstraZeneca, COVAX y España, las primeras donaciones ascenderán a más de 750 mil dosis y tendrán como destino Paraguay, Guatemala, Perú, Ecuador y Nicaragua. En el caso específico de Nicaragua, los envíos se materializarán en los próximos días y detallaron que son 97.920 dosis del inoculante que vendrá a reforzar la vacunación voluntaria que actualmente se está desarrollando en el país. Rosario Murillo, vocera y vicepresidenta de Nicaragua, dijo que en los próximos días recibirán esta importante donación. Al mismo tiempo dio a conocer los puntos donde estarán inoculando este martes con la vacuna Sputnik V. La vacunación voluntaria, mañana martes, en Managua, en el Hospital Alemán, en el Berta Calderón, en Nueva Guinea, tenemos, esto es a las 8 y a las 9 de la mañana, primera dosis, y en Nueva Guinea, en el Hospital Jacinto Hernández, primera dosis a las 8, en el RAMA, Centro de Salud Familiar San Pedro, a las 11, primera dosis. Es el cronograma de trabajo de protección de la salud y la vida que se estará desarrollando el día de mañana. Hoy nos han anunciado desde la OPS, OMS, la llegada en los próximos días también de más vacunas AstraZeneca que van a incorporarse a los programas de vacunación que se están desarrollando. Gracias a Dios, gracias también a todas estas donaciones, este es el mecanismo Gavi, que agradecemos profundamente y agradecemos a Ana Solís la comunicación, y es la representante de la OPS aquí, la comunicación que recibimos sobre este nuevo envío que, como decíamos, nos llena de alegría. Así debe ser, uno debe ser agradecido y alegre. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.